Mire, jefe. ¿Qué has venido aquí? ¿A hacer burla de mi pena? ¿Qué sabes tú del tormento de una pena? Todavía hasta el día de hoy no sé ni cómo murió mi padre. Jamás te importó nada de mí. Te dio lo mismo tenerme años encerrada en un colegio. Siempre quise tenerte a mi lado. En ello no hay nada de extraordinario. Soy tu madre. Fuiste tú la que prefirió permanecer en el internado. No quise convertirme en tu cómplice, bajo el mismo techo de un hombre que había venido a usurpar el lugar de mi padre. Me asustas. Tus celos no tienen explicación. Pedro fue un buen hombre. Él llegó a mi vida después de que tu padre había muerto. Cuidó de mí y de tu hermano. Cosas en las que tú nunca pensaste. ¿Me estás llamando egoísta? Tal vez tengas razón. Quizás nací maldita. Ni siquiera tienes remordimientos. ¿Remordimientos? Eres tú la que debería detenerlos. ¿Yo por qué? Por mí hablaba el recuerdo de mi padre. No te escudes en él, Teodora. No me hagas decir lo que me resisto a creer. ¡Dilo! No temas. Soy tu madre. No me lo perdonaría yo. Te conmino a que lo digas. Y de antemano estás perdonada. Que Dios me perdone. Pero a veces me pregunto si no fuiste tú la que por celos mató a Pedro. A mi Pedro. Pero entonces, ¿por qué no se lo dijiste así a la policía? La ocasión era ideal. ¿Por qué no lo haces ahora? Todavía es tiempo. Anda, ve. Vete. Vete de aquí, te lo suplico. No tienes nada que hacer. Pedro no fue nada para ti. ¿Nada? Toma, síguela. No la pierdas de vista. Thank you.
doctor Miranda lo espera, señor Alvarado. Pásese. Gracias, señorita. Señor Alvarado, tengo poco tiempo para usted. No le tomaré más de un minuto, doctor. Me trae solo una pregunta. Siéntese. Gracias. ¿Sabe? Lo molesto por el asunto este de la señora Millán. Pero creí que ese asunto estaba resuelto. El juez admitió que se trataba de un homicidio accidental, involuntario. Por eso es que le concedió la libertad condicional. Mucho me temo que las cosas no sean como parecen, doctor. Acabo de ver a la señora Millán en el cementerio. ¿Y eso qué tiene que ver? Ella iba todos los días. Yo también. Siempre en espera. Él sabe que yo nunca me he dado por vencido en este caso. ¿Y? Que mi paciencia se vio premiada esta mañana. La hija de la señora Millán se presentó en escena y ocurrieron cosas que no coinciden con lo que tanto usted como yo hemos visto y oído. ¿A dónde quiere usted llegar? Explíquese, señor Alvarado. Con gusto, doctor. Con mucho gusto. Cuando fuimos llamados a casa del doctor Millán el día de autos, esto es, el día en que le dieron muerte. Por aquí, señores. Pasen ustedes. Buenos días. Buenos días. Supongo que ustedes son del Ministerio Público. Sí, señor. Se nos llamó solicitando nuestra presencia y una ambulancia. ¿Usted quién es? Mi nombre es Rómulo Miranda. Rómulo Víctor Miranda. Soy el médico de la casa. Atiendo aquí al joven. Está bien. Vamos por orden. ¿Quién es aquí el jefe de la familia? Yo. Soy yo. ¿Cómo se llama usted? Diana Abelarde Millán. Ahora viuda de Millán. Señor, lo que pasó fue horrible. Eso lo veremos después. ¿Usted quién es? Diana Abelar. Perdone, señorita, pero no le pregunté su nombre, sino quién es. ¿Por qué de su presencia aquí? Es mi hija. Esta es su casa. Señora, deje usted que sea su hija quien conteste. Disculpe, que estoy tan nerviosa. Comprendo, señora, comprendo. ¿Y usted? ¿Cómo se llama? El joven no sabe, mejor dicho, no comprende. Está imposibilitado, es mi paciente, es amnífico. Diana, por favor. ¿Y ustedes? Yo soy la cocinera, señor. Yo soy la recamarera y me llamo Guadalupe, Guadalupe Artigas. Yo soy la doncella de Honor Escamilla. Bien, veamos ahora. ¿Quién fue la persona que llamó a la delegación? Fui yo, señor. Ah, entonces usted estaba aquí cuando ocurrió el accidente. No, señor. Yo acudí al llamado de la señora Millán. Me llamó por teléfono, me dijo lo que ocurría y vine inmediatamente. Yo fui íntimo amigo del doctor Millán, compañeros en la clínica. ¿Y? Pues, cuando llegué aquí, la señora Millán me explicó en detalle lo que había ocurrido. Entonces, yo reconocí el cuerpo, vi que no había nada que hacer y decidí llamar a la policía. ¿Y usted, señora, nos podría decir cómo ocurrieron los hechos? Fue horrible. Yo lo maté. Pero fue sin querer. Lo juro. ¿Fue con esta escopeta? Bueno, con esta. No, no la toqué. Sí, con esa. ¿Y esta arma a quién pertenece? Era de mi padre. ¿Y de dónde la tomó usted? Pues,
Estaba en ese sillón. Me extrañó mucho, pues siempre ha estado en el armero. Por eso la tomé, para volverla a su lugar. ¿Y dónde estaba el padre de usted, señorita? ¿Querrá usted decir el doctor Millán? Mi padre murió hace 2 años. Ah, vaya. ¿Quiere usted decir que el doctor Millán era su padrastro? Exactamente. Dígame, señorita, ¿usted conoce el manejo de armas? Sí, de algunas. Las de cacería. Mi padre me enseñó. ¿Y usted, señora? No, yo no. Por eso se me disparó. Si hubiera sabido, no hubiera ocurrido nada. ¿Y qué edad tenía el doctor Millán? 42 años. Ah. ¿Usted nos podría relatar los hechos? Yo no vi ni oí nada. Estaba en mi recámara. Bajé cuando escuché los gritos de la... de mi mamá. Cuando bajé las escaleras, ella me di... Bien, bien. ¿Dónde está el cadáver? Allí, en el jardín. Ordené que nadie lo tocara hasta que llegaran ustedes. Entonces me pareció extraño. La actitud en las relaciones entre madre e hija en el cementerio cobró cuerpo, doctor. La señora tácitamente se declaró inocente al confesar sus sospechas de que su hija pudo haber dado muerte al doctor Millán. Concretamente, ¿a dónde quiere usted llegar? Una sola cosa, doctor. Que me conteste una pregunta. Dada la intimidad de usted y el doctor Millán, ¿no se enteró si entre él y la señorita Teodora hubo otro tipo de relaciones que las de padrastro? Usted sabe. Señor Alvarado, sus palabras constituyen un insulto a la memoria del doctor Millán. Él era un hombre intachable. Me niego a continuar esta conversación. Muy buenas tardes. Qué pena, Irene, hacerte esperar tanto. Sí, Edita, ni que ya no viniera. Un poco más y me voy. No sabes que a las 6 tengo que estar en el internado. Cállate, no sabes las de vueltas que tuve que dar para despistar a un agente. ¿Y lo lograste? Creo que sí. Ay, qué bueno. Señorita, buenas tardes. ¿Va a tomar algo? Buenas, Edgar. Pues, ¿y tú qué estás tomando? Rocky, ya llevo 2. ¿Me traes lo mismo, por favor? Ahora mismo, señorita. Perfecto. Óigame, yo creo que se equivocó usted. A mí se me hace que no. Ando buscando a una... Seguramente se trata de aquí al lado. Mira, allí está mi agente. Este es un lugar privado. Es un club. Así que será mejor que abandone usted. Mire, amigo, yo traigo un asunto muy importante. Que más vale que no se meta, ¿eh? Porque... Leo, ¿está bien? Yo estaba esperando al señor. Pase, pase. Venga por acá. Mira, Irene, te voy a presentar al señor. Hola, mucho gusto. Teodora me ha hablado mucho de usted, ¿eh? Ella es Irene, mi compañera de internado. Hoy le tocó paseo. Pero siéntese. Córrete. Siéntese, señor Ojeda. Nos vamos a tomar algo, ¿verdad? Gracias. Son ustedes muy amables. Oh, ¿cómo? ¿También es usted aficionada a la fotografía de cine? No, yo no. Mi hermano, pase a la fotografía a recoger esos rollos. Usted ya sabe. Es la única diversión de mi hermana. Le da por retratarlo todos los días. ¿Desea algo más? ¿Usted, señor Ojeda? Igual que las señoritas. Bien, señor. Y dígame, ¿en qué le puedo servir?
que no me diga usted que eso es una casualidad. Me vino usted siguiendo desde el cementerio. En realidad, nada de importancia. Una pregunta nada más. Un detalle para ya cerrar el expediente. ¡Ah, magnífico! Servido, caballero. Pero, bebamos primero. Brindemos por el triunfo de la justicia en este planeta. Claro que sí, antes de que reviente. Salud. Salud. Bueno, a ver, ¿qué es lo que quiere usted saber? Se trata de su mamá y del doctor Millán. Ajá, ¿qué hay de ello? Durante el tiempo que vivió usted a su lado, ¿no hubo entre ellos alguna diferencia, algún gusto? Mire, señor Ojeda, yo ya no tengo nada más que agregar a lo que dije durante el juicio. Claro, claro, así lo entiendo, pero este punto nunca se tocó. Y usted comprende, señorita Escondría, que entre marido y mujer, pues, hay ocasiones en las que... Sí, sí, yo entiendo, pero... De hecho, yo estuve muy poco tiempo con mi mamá y con su marido. De hecho, yo fui a conocer a Pedro. Digo, al doctor Millán. Tenían muy poco tiempo de casados, aunque se conocían de tiempo. Como usted sabe, el doctor atendía a mi hermano. Él fue el que le regaló la cámara de cine. Claro que yo había avisado mi llegada. Y el día que llegué... Este es el cassette. Y va aquí. Luego se cierra. Se cierra. Y luego... ¡Clic! A ver tú. Toma. El cassette en esta mano. La cámara en esta. Sí. Ahora pon el cassette. Eso. Ahora lo cierras. Cierras. ¿Qué falta? Eso, muy bien. Ahora espera, espera, espera. Sí, mira, con tu ojo ves aquí. Sí. Así, ¿ves? ¿Ves? Mira, los perritos. Ahí, los perritos, ¿los ves? Ahora espera. Espera, mira, mira. Con este, aprietas aquí, aquí, con este. A ver, los perritos, tómalos. ¿Ves? Sí, sí. Ahora, te voy a enseñar otra cosa. Otra cosa. Suelta. Mira, con esto, el sonido, la voz. Aquí hablas. Mira. Muy buenos días, señora. ¿Cómo está usted? Oye. Muy buenos días, señora. ¿Cómo está usted? ¡Pedro! ¡Pedro, mi vida! ¿Sí? ¡Sorpresa! Teodora llega hoy. Oh, ¡qué bien! Ya era justo. Sobre todo por ti. ¡Qué feliz soy! Y ya verás. Ella aprenderá a quererte, de eso estoy segura. Sobre todo cuando te conozca y sepa lo bueno que ha sido con su hermano. Más que un padre. Oh, vamos, Diana. Sí, sí. Ha sido más que un médico para él. Le has despertado el interés en la vida. ¿Y no se te ocurre pensar que lo hago por conquistar a la madre? Hipócrita. Sabes que eso lo has logrado plenamente. Bueno, se acabó. Llévense todo esto y váyanse a cambiar de ropa. No quiero que Teodora los vea en estas fachas. Quiero que los encuentre muy guapos. Mario, ¿no me oyes? Ven, Mario, Mario, ven. Tú y yo tenemos que obedecer. Podrás sentirte completa. Mejor dirás que ahora mi felicidad es completa contigo. No, Pedro, no. Estás loco. Espera, ¿dónde vas?
No te escapes. ¡No! ¡Ay! Se comportaban como enamorados de novela. Todo acontecimiento lo sellaban con un beso. Teodora, hija mía, qué sorpresa. Qué gusto, mamá, qué gusto. Imaginar este momento. Pero déjame verte. Pareces otra. ¿Y qué? ¿Ya no hay rencor? Por favor, mamá, pero ¿quién habla de eso? ¡Qué feliz me haces! ¿Y tú a mí? Oye, ¿y el doctor Millán? Llámale, Pedro, después de todo. Y mira, ahí lo tienes. Pedro, esta es Teodora. Mucho gusto, doctor. Ahora veo por qué mi mamá me escribía con tanto orgullo de usted. Ah, vamos, hija, si vienes a quedarte, debes hablarme de tú. Claro, así debe ser. ¿Está bien? Así se hará. ¿Y qué? ¿No vas a saludar a Mario? Pero claro que sí, hermano. ¿Cómo estás? Leonor, por favor, sube las maletas. Así, señora. Oye, estupenda. Qué bien. Te felicito. Está preciosa. ¿Sabes? Te veo muy animoso, ¿eh? Eso se lo debe a Pedro, que le ha creado muchos estímulos. Oh, vamos, Diana. No he sido yo. Es la ciencia. Mario está tratando de decirte que ya filmó con su cámara a la Dinora y a sus cachorros. No me digan que tenemos cachorritos en casa. ¿Pero? Pues sí, yo te lo iba a escribir, pero la perra se enfermó y aquí tuvo los cachorritos. Ah, eso no, yo no tengo que ver. Pues sí, vamos, porque vale la pena, están muy lindos. ¿Vamos? Tú ven conmigo. Vamos. Es un sueño. Este está de locura, está precioso. Qué chistosas orejas tiene. Este pardito es el más travieso. El más dragón es aquel, mira. Están lindos. Ah, Diana, Teodora, nos quiere filmar Mario. No, espera, espera. Mira, la ponemos aquí y salimos todos, tú conmigo. Mira. Apriétale aquí. Aquí. Eso es. Ahora ven, corre. Miren ahí. Y así era la vida en esa casa. Simple, ¿verdad? Pero la familia era feliz. Dígame, señorita Escontría, ¿nunca se habló de su padre? ¿De mi padre? Ay, señor Ojeda, por favor. Estamos en el siglo XX. El XXI ya está aquí. Prácticamente a la vuelta de la esquina. No tarda. Esos sentimentalismos ya no se usan. El que murió... ¿Murió? ¿Y él, su padre, cómo era? ¿Usted lo recuerda? ¿Que si lo recuerdo? Vaya pregunta. A los hombres como él no se les olvida jamás. Y no porque fuera mi padre, sino porque ese tipo de hombres pasan siglos para que se den. Era todo un hombre. Fuerte, jovial, alto, varonil, guapo. Reía siempre. Conocerlo... era amarlo. ¿Verdad, Irene? Exacto. Conocerlo era amarlo. Exacto. Él fue el que la puso en el internado, ¿verdad? No, él no. Fue ella, mi madre. Ella fue la que me llevó. Siempre quiso mantenerme lejos de mi padre. Sí, le entiendo, doctor. Usted no sabe cómo son estos hombres, Diana. Andan siempre detrás del triunfo para reclamar el ascenso.
Y con lo que dijo Alvarado, que oyó en el cementerio, pues podría causarle un serio disgusto. Creo que lo mejor será que se ausente usted un tiempo de la ciudad. Quizás tenga usted razón, doctor. Le prometo que lo pensaré. Gracias por su interés. Sí, yo le avisaré. Gracias. Adiós. Ay, Mario, ¿qué has hecho? ¿No recuerdas que no debes de tomar estas cosas? Ay, señor, dame paciencia. No entenderás nunca. Pobre hijo mío, perdóname. No debí haberte hablado así. Es que me dejé arrebatar. Ay, Dios mío, cómo nos hace falta Pedro a los dos. Sí, a los dos. Pero mira, ven, es mejor que te vayas a tu cama. Yo te acompañaré, ven. Sí, sí, lo entiendo. Mañana buscaremos esa película que te falta. Está bien, nadie te los quitará. Duérmete. Mario, no temas. Tu madre está aquí para cuidarte y no te abandonará nunca. ¿Alguna otra cosita? No, gracias. Tú sí, Víctor. No le hagas. Bueno, ¿usted qué dice, jefe? ¿Cómo la ve? Pues que esto se está enredando cada vez más. Que hay algo... Lo hay. Sí, sí, desde luego, pero... ¿Usted qué piensa? ¿Qué dice? Por lo pronto hay que averiguar... quién era... y cómo era el tal Miguel Escontría. Seguro. Ya le digo, la niña se encendió cuando habló del padre. También hay que averiguar... por qué a la niña se le puso en un internado... y no al tontito, que es el que más lo necesita. Sí, todo eso está muy raro. Tú vete a la fotografía esa. Hay que checar si la niña dijo verdad. Bien, jefe. Thank you.
Pedro, bésame. Estás loca. ¡Bésame! ¡Basta! Eso no puede continuar. Todo ha sido una farsa. Es cierto, lo confieso. Yo adoraba a mi padre. Yo hubiera dado cualquier cosa por estar a su lado cuando él murió. Pero ella fue la que... ¿Teodora? Sí, ella. Ella que nunca quiso que yo estuviera a su lado para que no le robara ni un minuto de él. Mira, más vale que te calles. Déjame que termine. Tengo que hablar de ti, de mí, de los dos. Cuando mi madre me escribió al colegio acerca de ti, ya dejaba ver algo en sus cartas, pero pensé que su admiración hacía a causa del cuidado que tú ponías en Mario. Era mi deber, es mi profesión. Sí, así lo pensaba yo también. Jamás sospeché lo que iba a pasar, que mi madre se iba a enamorar de ti. Nada de lo que has dicho lava mi canallada. Por favor, espera. Deja que termine. Se lo suplico. Quizá en ello esté la verdad de nuestra situación. Cuando mi madre me dijo que se iba a casar con aquel médico famoso al que yo no conocía, se derrumbó el mundo para mí. Pensar que mi madre iba a ser de otro hombre, que mi padre iba a tener un sucesor, no lo podía imaginar. Me parecía injusto, cruel. Tu madre tenía derecho. Su estado civil... Los sentimientos no saben de leyes. Y yo no tenía más sentimiento que el del odio. Un odio que reclamaba vengar la memoria de mi padre. Tenía que planear algo. Tenía que arrancarte de los brazos de mi madre para después escupirte, reírme de los dos. Ya te dije antes que... Sí, sí, pero... Pensé que todo me sería muy fácil, porque yo soy más joven. Pero surgió lo inesperado. Me enamoré de ti. Mario, hijo mío, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Pobre hijo mío, extrañas a Pedro. Te entiendo, yo también. ¿Cómo lo necesitamos? Pero no puedes permanecer aquí, te vas a resfriar. Tienes que regresar a tu cama. Sí, hijo. Tienes que regresar a tu recámara. Hazlo por Pedro. ¿Cómo te diría él? Te hubiera ordenado. Mario, obedece. Ven. Aquí quietecito. Aquí se me está. Un momentito. Ah.
Mario, no te impacientes. Doctor, perdone la imprudencia. No, ninguna. No, Diana, no. Para eso es el médico. A ver, dígame, ¿qué ha pasado? Sí, sí, comprendo. Voy para allá inmediatamente. Mientras tanto, no se separe de él ni un solo momento. Y usted tranquilícese. Tranquila, Diana. Voy a colgar. Hará efecto en unos segundos. Dormirá hasta mañana. Diana, esto no puede continuar así. Lo mejor para usted y para Mario sería internar a este muchacho. ¿Separarme de él, doctor? Imposible. Los dos nos necesitamos. Pobre hijo mío. No sé qué trae con esos rollos. No los ha soltado en todo el día. Como si buscara algo que no aparece. Y eso lo llevó al jardín, como si buscara a Pedro. Él fue el que le regaló la dichosa cámara. El juguete le fascinó. Lo cambió totalmente. Pero desde que Pedro murió, no ha querido volver a tomar fotos. Aquí hay varios Millán y tres Escontrías. ¿Hay algún doctor Millán? Ningún doctor Millán. ¿Cuáles son sus nombres? Samuel, Román, Joaquín. ¿Y los Escontría? José Luis, Mario, Pedro. A ver, ese Mario, ¿tiene su dirección? Desde luego. Ah, mira, aquí tenemos un instructivo. Llamar al doctor Millán 51801. Ese es. Ustedes conservan los trabajos de los negativos que les ordenan, ¿verdad? De este material no tenemos negativo. Es reversible, ¿sabe? Oh, sí. Comprendo. Pero mire, aquí tenemos estos cuadritos. Son los test. Es decir, las pruebas. ¿Prueba? Sirven para dar luces. Ahora recuerdo, el último trabajo vino a recogerlo una señorita. ¿Una señorita? Sí, me enteré por los periódicos. Ahora que yo no sé en qué podemos ayudarle. Después de la muerte del doctor Millán, Teodora vino por sus cosas y ya no volvió más al internado. Así lo comprendo, señorita directora, y seguramente no me expliqué bien, pero su ayuda será muy útil tanto para las autoridades como para la señora Millán y su hija. Pues le agradecería que me dijera cómo. ¿En qué forma el internado...? Existe un malentendido entre madre e hija, sobre todo en lo que se refiere al hecho de haberla traído a este internado. Este es un punto que estamos seguros usted puede aclarar. ¿Y es si la niña vino por su gusto o si los padres...? Nadie sin vocación entra por gusto a un internado. El caso de Teodora lo recuerdo bien y al detalle por una variedad de circunstancias. Su madre la trajo a inscribir. No tienes por qué estar así, hija mía. Vas a estar muy contenta aquí porque tendrás muchas amiguitas. Saldrás con ellas todos los domingos. Tus papás vendrán a verte. Pierda cuidado, señor Escontría. Tendrá de usted un informe semanal. Y en caso de ocurrir algo extraordinario, yo misma la llamaré. Lo sé. Muchas gracias. Me voy tranquila porque sé que se queda en buenas manos. Bueno, hijita, me voy. Pero no estés así. ¿Qué van a decir la señorita directora y la maestra? Que no tienes carácter. Llévela. Vamos, hijita. Vamos. Teodora. Hija mía. Si supiera que dejarla me duele más a mí. La señora Escontría me explicó que internaba a su hija porque tenía un hermano enfermo, retrasado, que podría constituir un peligro para la niña en tanto ella no tuviera la edad para comprenderla. Thank you.
¿Irene? Sí, señorita. Mira, esta es Teodora, tu nueva compañera de cuarto. ¡Qué gusto! Saluda, niña. ¿Qué hubo? ¿Qué tal? Bienvenida, ¿eh? Da las gracias. Gracias. Un domingo vino el padre de Teodora para llevarla a paseo. Ese día lo conocí. ¡Pasito lindo! ¡Oh, mi reina! Mira, así. Te he extrañado mucho, amor. Mira, papá, te quiero presentar a mi amiga Irene. Compartimos el mismo cuarto. La invité para que te conociera. Mucho gusto, señorita. Si usted es la amiga de mi hija, tú y yo nos vamos a tener que querer. Así será, señor. Las niñas deben estar aquí antes de las 7. Es el reglamento. Sabremos respetarlo, ¿verdad, señoritas? Como usted diga, señor. Estaremos aquí a las 7, no se preocupe. ¿Nos vamos? Chao. Con permiso. Yo debía haberle dicho a usted la verdad desde un principio. Pero hay verdades que avergüenzan. Y esta es una de ellas. Yo no traje aquí a Teodora por temor a su hermano, sino a su padre. Y es que, ¿sabe? Mi marido, su conducta es poco recomendable. Él es muy peligroso. Y sobre todo que Teodora lo sepa. Así lo creo, señora. Tal vez el temperamento de ella, que es muy impresionable. No sé, pero no conviene cultivar esa fijación hacia su padre. Por eso la traje aquí. Nunca pensé que su padre vendría a buscarla. Ocupado como está con sus aventuras. No comprendo cómo es que usted no decide. ¿Solicitar el divorcio? No puedo. Soy católica. Por eso necesito de su ayuda. Que se distraiga, Teodora. Que no esté aquí a la hora de visita. Hágalo por ella. Se lo suplico. Le ofrecí hacerlo y lo cumplí, aunque no por mucho tiempo, porque no se hizo necesario. La señora vino a verme. Venía de luto. Su marido había muerto. Penoso, en verdad. La señora quería llevarse a Teodora. Quería tenerla a su lado. ¿Y ella, Teodora? No quiso dejar el internado. Permaneció aquí hasta algún tiempo después de que la señora contrajo segundas nupcias. Vamos a ver a la amiguita de Teodora. Irene, seguramente podría aportarnos algunas luces. ¿Cómo no? María de la Encarnación. Dígame, señora. ¿Quiere llamar a Irene? Sí, cómo no. Perdón, señorita. ¿No podríamos verla en su cuarto? Se sentirá mejor, más tranquila. Usted sabe, el despacho de la directora siempre les impone. Es usted muy sagaz. Claro que fuimos buenas amigas. Y lo seguimos siendo. Ah, entonces quiere decir que le desea lo mejor. Desde luego, porque le ha pasado no, algo. No se alarme, no se alarme. ¿Quiere ser tan amable de explicarle a la señorita lo que le dije en su despacho? ¿Me permite? Sí. Irene, mira, el señor me ha explicado algo muy grave, muy serio. La señora Diana tiene la idea, bueno, más bien, sospecha que Teodora dispuso de la vida de su padrastro, del doctor Millán. Ay, pero si la señora dijo que ella había tenido la culpa, que fue sin querer, fue un accidente, ¿o no? Señorita, este no sería el primer caso en que una madre se confiesa culpable para salvar a un hijo o al esposo. Nuestro deber es ponerlo en claro. Pero es que yo no sé nada. ¡Ay, lo juro! No se asuste, señorita. De lo que se trata aquí es de ayudar a su amiga y a su mamá. Sí, Irene. Nosotras tenemos la obligación de ayudar a las autoridades, hija. Así es. Porque de omitir algo podrían resultarle algunas responsabilidades. Bueno, yo todo lo que sé es lo que me escribió Teodora después de que se fue. ¿Recuerda usted lo que le decía? Hizo referencia a... Sí, yo conservo todas sus cartas. Magnífico. ¿Podría ver alguna de ellas? Sí, hija. Debemos hacer lo que dice el señor. Por favor, señorita, por el bien de todos. Anda.
Aquí están. Ojeda. ¿Qué hay? ¿Puedo ver a Jefe Alvarado? No, ni le hagas, mano. Mejor mañana. Jefe, esto es todo lo que hay. Está muy chiquito, parece de juguete. A ver si sirve. A ver, dame la película. ¿Y esto qué? Aquí no hay nada. Es todo lo que me dieron, jefe. No pude verlas antes. Están muy chicas. Otra, otra. Bien, otra. Ay, esto me huele a plancha. Dame otra, dame otra. Ojeda, hay que conseguir todo el material que pueda tener ese muchacho. Entendido, jefe. Ya, vamos a estar muy contentos. Conocerás el mar, pasearemos en lancha. ¡Uy! Y allá hay muchas cosas que fotografiar. Llevarás tu cámara. Verás qué bonitos pescados vamos a rezar. Perdone, señora, pero allá abajo están unos señores que quieren hablar con usted. ¿Conmigo? Así dijeron, señora. ¿Pero quiénes podrán ser? Vamos a hacerle al cuento del juzgado. Tenemos que hacerle creer que pensamos que se va a fugar. Pero déjame solo. Sí, abusado. Claro. Ahí te viene. Muy buenas tardes, señor. Perdone que la impursumemos, pero... Ya sea que viene. Es cierto que voy a abandonar la ciudad. Pero el doctor Miranda ya notificó al juzgado que estaré fuera 8 días. Sí, desde luego, pero no indicó dónde va usted a hospedarse y... Qué extraño. Yo misma informé al doctor que había hecho las reservaciones y en dónde. No veo por qué no se nos informó. Nosotros fuimos esta mañana al juzgado y... Perdón, pero no creo necesario que sigamos molestando a la señora. Seguramente el secretario tiene los informes. Deberíamos haber hablado con él. Oh, mil perdones, señora. Le suplico nos disculpe. Muy buenas tardes. Con permiso. En esto no hay magia ni brujería, señorita. Se trata simplemente de que cuando usted lea las cartas, le dé a su voz la impresión del sentimiento que le causaron la primera vez que las leyó. Es cuestión de que usted haga un esfuerzo para no tener presente ni lo que hemos hablado, ni lo que hay en esas cartas. ¿Alguna duda? ¿Entendiste bien lo que quiere el doctor? Sí, señorita. Bien. Entonces, ¿me quiere hacer el favor de pasar por aquí? La mesa, señorita. Lo que pasa con la gente es que cree que nosotros, los psiquiatras... Por aquí, por favor. Nada más tratamos locos. Y no hay tal. Hoy en día la psiquiatría tiene sus especialidades. ¿Verdad, amigo Alvarado? Así es, doctor. ¿Gustan pasar a sentarse, por favor? Hay criminólogos, neurólogos, psicoanalistas... Y los hay para niños y para adultos. Siéntese, señorita. Mi especialidad es muy curiosa. Es la de escuchar. Fíjese nada más. Me leen o me platican. ¿Y de cómo lo hacen? Trato de formarme la imagen de los hechos, de las personas, de los impulsos que las mueven. Vamos a ver si usted me ayuda. Ahora, algo muy importante, señorita. No se alarme ni se asuste, tranquila. Voy a apagar la luz para así ayudarla a que se concentre. Recuerde el día en que usted abrió las cartas. Voy a dejarle esta luz para que pueda leer. ¿De acuerdo? Sí, doctor.
calma. Concéntrese. Tranquila. Tranquila. Lea. Querida Irene, te escribo después de mi primer día en esta casa. La experiencia ha sido fascinante. Imagínate, si bien en cada mueble, en cada rincón tropiezo con un recuerdo de mi niñez o con la imagen de mi padre que dejó todo saturado de él. Cosas todas que en otras circunstancias me resultarían dolorosas. Pero el propósito que me trajo aquí sostiene mi ánimo. La memoria de mi padre reclama que no me deje llevarnos. Soy el instrumento de su venganza. Tú lo sabes bien. Conocí al usurpador. Se llama Pedro Millán y es doctor. Cosa que yo ya sabía. Parece no ser tonto. Y pasa de los 40. Lo que creo que me hará el camino más fácil. Tengo entendido que es la edad en que los hombres son más débiles. Creo que me he comportado bien en servicio de mis planes. Pues me he mostrado jovial y cariñosa por igual para todos. Y creo que un poco más hacia mi madre. Lo he considerado indicado para mis fines. Pues así ella se confiará. Una no imagina de lo que es capaz sino hasta que se propone un logro. Te extraño y quiero que me escribas pronto. Tu amiga Teodora. Aquí a la autora la vi como una persona de carácter, consciente de sus actos, de espíritu analítico, poseída de una idea fija que la hace sacrificar el natural deseo de manifestarse tal cual es para fingir en beneficio a sus propósitos. Irene, lea la siguiente. Sí, doctor. Querida Irene, gracias por tu pronta respuesta. Con solo saber que sigues con interés lo que me he propuesto, tengo más fuerza y siento a la vez que me comprometo más. En cuanto a la obsesión que aquí me trajo, te diré que su realización va por buen camino. Me atrevería a decir que su realización será más pronto de lo que creíamos. El otro día mi madre había salido temprano a sus servicios sociales de los niños pobres. Así es que nos quedamos a practicar en el jardín, el doctor, mi pobre hermano y yo. Bien, muy bien. ¡Uy! ¡Otra vez! ¡Caramba! A este paso pronto vas a estar compitiendo. ¡Uy! Se registró un incidente que vino en mi ayuda. ¿Qué pasa, idiota? ¿Ya lo descompusiste? Te estoy hablando, niño, óyeme. No debes hablarle así a tu hermano. Recuerda que su condición exige comprensión y ternura. Pobre Mario. Cuán ajeno estaba que su torpeza iniciaba el camino de mi venganza. Perdón. Teodora. Corrí al jardín, dizque a ocultar mi vergüenza y mi pena. No tomes las cosas así. Fue tan solo la recomendación del médico. Estoy por envidiar la condición de mi pobre hermano. Oh, tonta. No debes decir eso. Eres joven, hermosa. Tienes toda la vida. Pero no comprensión ni ternura. ¿Sabes lo que eso significa para mí, que he vivido siempre en la más inmensa soledad? Bueno, ahora tienes un hogar. Que no es mío. Siento que el calor que das tú, el hombre, no es para mí. Es para ella y para él. Pedro, Pedro, qué infortunada soy. Será mejor que entremos a la casa. La que sigue, Irene. Lee la que sigue. Irene, muy querida. Gracias, gracias, gracias.
Quisiera escribirlo mil veces por todo lo que me animan tus palabras. Eres muy mona y muy dulce. Eres el espejo de mis sentimientos. Curiosa. Está bien. Te diré que Pedro no es feo. Pero aunque lo fuera, tú sabes lo que persigo. Y ahora te tengo la noticia de tu vida. El jueves pasado, que Pedro había estado en la clínica todo el día, tuvo una operación difícil y venía muy cansado, ¿sabes? Está ideal para mis propósitos, ya que es el momento en que el hombre solo encuentra alivio en el regazo de una mujer. ¿Qué haces aquí? Te esperaba. Te he esperado todo el día. ¿Te has vuelto loca? ¿Sabes qué hora es? No podía dormir. Es angustioso, Pedro. Me sentí sola. Me veía tan sola. Y a ti, que no te puedo apartar de mi pensamiento. Por eso quería verte. Necesitaba verte. Pero, Teodora... Por favor, necesito tu ternura. Refugiarme en ti. Compartirla. Desvarías. Piensa en lo que estás diciendo. No pienso, siento. Siento que no conozco la ternura, que no sé nada del amor. Y lo necesito, Pedro. Lo necesito. Hice mío, Irene. Ya es mío. Veamos la otra. La que sigue, Irene. Léela. Irene. ¿En esa no dice querida, querida Irene? No. No, doctor. Solamente dice así. La fecha. ¿Cuántos días median entre las dos? 22 días, doctor. Bien. Léela. Irene, después de todo este tiempo no sé cómo empezar, cómo decirte. Solo sé una cosa. Quiero tu comprensión. Ocurrió lo inesperado, lo que no estaba en el plan. Perdí, Irene, perdí. Me he enamorado de Pedro. Las fotos, señorita. Irene, ¿por qué veías tú con simpatía los planes de Teodora? Bueno, es que compartíamos los mismos sentimientos. Mi madre me dejó sola, abandonó a mi padre y se fue con otro hombre a Nueva York, ¿entiende? ¿Conoces a este hombre? ¿Sabías tú que el padre de Teodora llevó una vida disoluta y que murió en una casa de mala nota? ¡Ah, no! Que la señora Millán se sacrificó por su hija para que ella nunca supiera qué clase de hombre era su padre y que por eso la llevó al internado. ¡No! ¿Bueno? ¿Laboratorio de Psicología, despacho del doctor Arana? Es para usted, señor Alvarado. Gracias. Bueno. ¿Jefe? Sí, habla Alvarado. Habla Ojeda. Ya está. Le tengo todo el material. Urge que lo vea. Bien, ahora mismo voy para allá. Puedes hablar con franqueza. Entre nosotras nunca ha habido secretos.
Es que no sé. Temo herirte. Que vayas a tomar a mal lo que te voy a decir. Por favor, Irene, no te andes con rodeos. Dímelo. Está bien. Te di, hemos hecho mal. Tu mamá no es lo que pensábamos. ¿Y eso? Sí, Teddy. Tu mamá te internó para que no te dieras cuenta de qué clase de hombre era tu padre. ¿Ah, sí? ¿Y ahora qué nuevo cuento le han inventado? No, Teddy, no es ningún cuento. Ya te platiqué lo del laboratorio de psicología. Tu papá no era ningún santo. ¿Sabes? Murió en una casa mala. Yo vi las fotos. ¡Fue horrible! Todo es cierto. Me conta. Teddy, por favor, perdóname. Perdóname, por favor, pero tu papá no volvió más porque se veía conmigo. Nos vimos solamente dos veces y no volvió más. Era un hombre sin sentimientos que solamente buscaba el placer, ¿entiendes? Sí, pásemelo. Bueno, sí, señor Alvarado. Sí, dígame. Muy bien. Sí, comprendo. Sí, yo le diré al licenciado Artigas y los dos estaremos en su oficina esta misma noche. Estas escenas son intrascendentes, no tienen nada que ver con nuestro caso. Doctor, y usted, licenciado, les ruego que pongan mucha atención a las que seguirán después de la que viene. Ay, Mayo querido. Qué gusto de encontrarte. Ay, ¿por qué no me avisas? ¿No ves qué fachosa estoy? Oh. De aquí en adelante. ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Asómate un minuto! Sí, dime. Era para decirte que voy a la farmacia. No me tardo. Más o menos media hora, 45 minutos. Bien, yo mientras terminaré mi informe. Seguramente el muchacho ya no perdió de vista a su hermana y al doctor Millán desde el día del tiro al disco. Sí, sí, muy comprensible. Se sentía herido. Pedro. ¿Eh? Pedro, ella ha salido. Tenemos que aprovechar el tiempo. Vámonos, tengo el coche listo. ¿Eh? Teodora, sería más leal de nuestra parte si habláramos con tu madre. No, este es el momento. Huyamos. Evitaremos una escena de recriminaciones. Teodora, no sé. Todavía tengo escrúpulos. Pedro, tengo miedo de perderte. No. Si ella viene, te va a convencer con sus lágrimas. Y los tres vamos a ser desgraciados.
Te voy a hacer muy feliz. Oh, te creo, Teodora. Sí, ahora vuelvo. Saludos. En este punto, sin lugar a dudas, Mario tuvo que esconderse. Ya verán. ¡Apaga la luz, Reynoso! Me cayeron. Por aquí deben estar. Son muy pequeñas. ¿Qué te pasa? Pedro, escúchame. ¿Qué tienes? Contéstame. ¡Pedro! Aquí Mario, asustado por su hazaña, no se atrevió a encararse a su madre. ¿Qué le ha pasado a Pedro? Allá en el jardín. Pero dime, ¿qué le pasó? No sé. Voy a hablarle al doctor Miranda. ¡Carlos! Señores, creo que con lo que hemos visto queda todo aclarado. Sí, desde luego. Es impresionante, en verdad. Pobre muchacho. Ante esto, ¿qué se puede decir? ¿Qué opina, licenciado? Pues, desde luego, esto exonera a mi cliente, la señora Millán, de toda responsabilidad. Pero hay otra cosa, señor Alvarado. A este muchacho, dado su estado y condición, de acuerdo con la ley, no se le podrá llevar a juicio. No, desde luego que no.
Pero él ordenará que sea internado en una institución apropiada. Pobre Diana. Pero estas penosas circunstancias vienen a liberarla de la carga moral del triste cuidado del muchacho. Confío que será para su bien. Doctor, por cruel que pudiera parecer lo que voy a preguntarle, pero ¿podríamos saber si este muchacho disparó contra el doctor Millán o contra su hermana? Dadas sus condiciones, eso no lo llegará usted a saber jamás. Señora Millán. ¿Puedo llamarte mamá? ¿Acaso he dejado de serlo? Mamá, cuánto mal te he traído. Solo tu perdón me hará vivir. Teodora, hija mía. Y terminar la soledad que me llena de ansiedad desde el día en que tú no comprendiste que mis celos eran prueba de este amor que me lleva a estar loco por ti. Si yo hacer que veas ahora que mi corazón llora de ansiedad por ti. Si yo pudiera tenerte junto a mí y a no sufrir así, sería todo felicidad. Causados por tu amor. Si yo pudiera hacer que veas ahora que mi corazón llora de ansiedad por ti. Si yo pudiera tenerte junto a mí y a no sufrir así, sería todo felicidad. Hasta parece que existe el destino, pues yo ya desde niño busco la felicidad. Ser te dediqué, me dejé.
jurado nunca volver a enamorarme. Después de tantas penas que me causó el amor, pero llegaste tú y esa linda sonrisa de nuevo abrió las puertas del mundo de la ilusión. Con los ojos cerrados me di a ti por completo, y hoy cuando más te quiero me dices que te vas, que no fue suficiente todo lo que te he dado, y que ya has encontrado quien te dé mucho más. Creí vivir contigo un amor diferente, y pensé que tú eras la mujer ideal, pero con este golpe que me cerrados me di a ti por completo, y hoy cuando más te quiero me dices que te vas, que no fue suficiente todo.